Amigos de OnePlus TV, soy Erika Poveda y hoy en nuestro checklist tenemos un tema súper especial y es cómo manejo prudentemente mis tarjetas de crédito. Vamos entonces a abordarlo con el abogado César Coronel, él es el gerente general de defensasdeudores.es. Bienvenido. ¿Qué tal, Erika? Gracias por la invitación. Por supuesto, listos para dar estos consejos que estoy seguro serán de gran utilidad. Bien, entonces empecemos. Defensasdeudores.es. ¿De dónde nace? Tú eres el gerente general. Cuéntanos un poco a qué se dedica. Defensadores.es es el primer estudio jurídico de Chile especializado en brindar soluciones legales a personas con problemas de sobreendeudamiento. Este estudio jurídico tiene más de 20 años de experiencia, más de 500.000 personas atendidas, 21 sucursales que cubren la totalidad del territorio chileno, desde Arica hasta Magallanes, y un staff de más de 100 abogados especializados y con amplia experiencia. Toda esta experiencia y esta capacidad ha decidido iniciar un proceso de internacionalización. Hemos arrancado por Ecuador, hemos iniciado en octubre del año pasado, apenas tenemos 3-4 meses de operaciones, y vamos a iniciar ahora en el mes de marzo también en Colombia, expandiendo esta idea y este modelo de negocio por todos los países. Ahora, Defensa de Deudores tiene 3 líneas de trabajo: información, educación y defensa. En lo que respecta a informar, nosotros estamos permanentemente contándole a la ciudadanía sobre las reformas legales de su incumbencia, sobre todo en lo que respecta a problemas de endeudamiento y derechos del consumidor. También estamos trabajando en la línea de educación, en lo que respecta al consumo responsable, a educación financiera, a la salud financiera de las familias que habitan el Ecuador. Y en lo que respecta a defensa, tenemos también un trabajo que nos permite trabajar en 2 ámbitos: ámbito preventivo y en el ámbito ya judicial, cuando este proceso o esta deuda se ha ido a un proceso judicial. Entonces, tenemos estas 3 líneas de trabajo y, como te digo, tenemos ya 4 meses trabajando en el Ecuador y hemos tenido una respuesta positiva, porque además hemos habilitado una línea gratuita, una página web con consejos, redes sociales, etcétera, y muchos otros mecanismos, además de nuestra oficina presencial en la ciudad de Guayaquil, en el World Trade Center. César, tú hablaste del sobreendeudamiento o este endeudamiento que muchas veces no nos damos cuenta cuando utilizamos nuestra tarjeta de crédito, o nos dan una nueva y nos dicen nos aumentaron el cupo. Hablemos un poco qué has encontrado en Ecuador sobre el tema del endeudamiento que tienen los ecuatorianos en general, ¿no? Y también, ¿cuáles son esas estadísticas que arroja nuestro sistema? Mira, qué interesante pregunta que me permite contarte que aproximadamente 2 de cada 10 personas en el Ecuador hoy ya tienen problemas de sobreendeudamiento, y es una de las razones por las que defensadeudores.es decide llegar primero a Ecuador. ¿Por qué? Porque veníamos arrastrando un problema del paro de octubre de 2019 que se agravó con la pandemia del 2020 y terminó de complicarse con el paro de junio del 2022. Recordemos que Chile también tuvo en octubre del 2019 el estallido social y obviamente compartió, al igual que Ecuador y el resto del mundo, la pandemia del 2020. Todo esto generó que hoy 2 de cada 10 personas en Ecuador tengan problemas de sobreendeudamiento. Es decir, que aunque quieren pagar, no pueden pagar. No tienen la capacidad para poder pagar con comodidad las cuotas que se han comprometido. Ahora bien, ya yendo al ámbito específico de las tarjetas de crédito, existe una cifra muy preocupante que acaba de arrojar apenas la Superintendencia de Bancos y el Servicio de Rentas Internas, en el sentido de que 49.8%, es decir, casi 5 de cada 10 personas que hicieron compras en el supermercado optaron por el diferido. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú vas al supermercado a comprar la comida de la semana, te preguntan: Erika, ¿quieres pagar corriente o diferido? Normalmente la gente antes pagaba corriente y es lo ideal pagar corriente, temas que son perecibles como los alimentos. Pero en el 2022 creció de manera impresionante la cantidad de personas que ahora optan por el diferido, lo que constituye evidentemente una falta de educación financiera y un error que se traduce luego también en problemas para la economía personal y familiar. Ya, eso vamos. Vamos a la parte, tú hablabas de algunos ejes y uno de ellos es la educación. Efectivamente, compramos, sí, diferidos sin intereses o diferidos con intereses o a tanto plazo.
qué consumo, qué elementos deberíamos contemplar que sí debemos diferir y cuáles son los que no deberíamos diferir para evitar precisamente este sobreendeudamiento. Vamos a lo conceptual, y es que endeudarse no es malo como tal. Hay muchas personas que incluso necesitan el endeudamiento para, por ejemplo, comprar el primer carro, la primera casa, remodelar tu vivienda, una carrera universitaria, una maestría, lo que respecta al crédito educativo, iniciar un emprendimiento, poner un negocio. Hay muchas formas para poder endeudarse que en algunos casos, repito, es necesario. Sin embargo, la recomendación que da, la primera que damos en defensadores.es, es no utilizar el crédito de consumo para bienes o servicios de corta duración, sino para bienes y servicios de larga duración. Lo que habíamos dicho, el carro, la remodelación de una casa, una carrera universitaria, porque son productos y servicios que son tangibles en el tiempo. En cambio, cuando tú utilizas la tarjeta de crédito en el supermercado, son bienes que lamentablemente en una semana, en dos, ya son perecibles y desaparecen, ya no los puedes utilizar o ya los has consumido. De tal manera que lo prudente es eso. Ahora, respecto al diferido, también hay que decirlo, en algunos casos es necesario utilizar el diferido, pero considerando tres cosas. Primero, repito, para que sea para bienes y productos de larga duración y servicios de larga duración. Dos, que se lo haga en el menor plazo posible. Y tres, en lo que respecta al diferido, priorizar las ofertas que dan algunos almacenes de diferido sin intereses. Por ejemplo, en Black Friday, en Navidad, Día de la Madre, algunos almacenes te dicen, tenemos 3 meses de diferido sin intereses. Ok, esa no es una mala alternativa. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú lo utilizas, evitas pagar la tasa de interés del crédito de consumo, que es sumamente elevada. ¿Tú identificas algún tipo de alarma en que consumo y resulta que me llega, consumo más en el mes y me llega un mínimo a pagar en la tarjeta? Muchas personas, y me digo porque me incluyo, optamos muchas veces por pagar el mínimo y de repente el siguiente mes consumimos más y pagamos los mínimos y tenemos ya un sobreendeudamiento o nos hemos excedido de lo que podemos pagar mensualmente. ¿Qué consejos das en este sentido para pagar o no el mínimo? ¿Cuándo hacerlo y cuándo no? Mira, qué buena pregunta. Y es que casi la gran mayoría de personas que tenemos tarjeta de crédito cometemos ese grave error que es pagar únicamente el mínimo. Porque como su nombre lo indica, es un mínimo, un ínfimo porcentaje de la totalidad de la deuda. Y como tú también lo dijiste, Erika, pagamos el mínimo, habilitamos el cupo y nos seguimos endeudando. Y esto resulta que se convierte en una deuda interminable, en una bola de nieves que nadie detiene. Y esto es realmente preocupante. Por lo tanto, lo ideal es consumo del mes se paga al final del mes. Y no pagar solo el mínimo, sino la totalidad de lo que usted consumió. Y si usted sabe que no va a poder pagar al final del mes ese consumo, entonces guarde la tarjeta de crédito y no la utilice. Súper importante y a la vez un poco difícil también cuando eres un consumidor compulsivo y que a veces te preguntas, ¿necesito o no necesito comprar esto? Y sin embargo vas y lo haces. Y a veces también nos resulta a nosotros más cómodos cuando no tenemos la liquidez venir y hacer un avance en efectivo de la tarjeta de crédito. ¿Qué recomendaciones nos das con respecto a hacer estos avances en efectivo? Mira, esa pregunta es fundamental porque el avance de efectivo es el peor y el más caro tipo de crédito. Porque además de que es caro y terminas pagando un valor adicional, terminas perjudicando tu historial crediticio. Quizá la gente que nos está viendo no entiende qué es el avance en efectivo. El avance en efectivo es cuando usted va con su tarjeta de crédito y saca del cajero automático dinero en efectivo o se acerca a la ventanilla del banco con su tarjeta de crédito y pide que le den dinero en efectivo. Ese es un grave error que no podemos y no debemos cometer. Bien, amigos, ya saben, estamos aquí tratando un tema súper importante y es el manejo de las tarjetas de crédito o los consumos nuestros. Y lo estamos haciendo con el abogado César Coronel, gerente general de deudores, defensadeudores.es. Con él vamos a continuar este checklist después del corte. Volvemos.
falta aquí en este importante checklist que tiene que ver con el manejo de sus tarjetas de crédito? ¿Cómo lo hacemos prudentemente? Pues estamos hablando con el abogado César Coronel. Él es gerente general de defensadeudores.es, que se encuentra acá en Guayaquil ya operando hace 4 meses más o menos. Correcto, ¿no? Hace 4 meses. Continuamos entonces, y un tema súper importante, ya habíamos hablado de los avances en efectivo y todo, tiene que ver con cuándo paga su tarjeta de crédito. Podemos esperar un mes, podemos esperar 15 días, hay un corte específico y una fecha específica para pagar la tarjeta de crédito. ¿Qué tan recomendable es que nos atrasemos por pagar otra tarjeta o por cubrir otra deuda? Es un gravísimo error atrasarnos. Y aunque suena sentido común, uno de los consejos que damos de defensadores.es es el pago puntual de las cuotas. ¿Y esto cómo se logra? Usted tiene que tener una planificación, un presupuesto mensual honesto, en el que usted incluya la totalidad de sus ingresos. ¿Cuánto es lo que realmente gano? No lo que creo que voy a ganar o lo que aspiro a ganar. ¿Cuánto realmente gano? ¿Cuánto realmente gasto? Los gastos recurrentes, agua, luz, teléfono, internet, cable, lo que pagas de educación de tus hijos, alimentación, todo eso tienes que tenerlo claramente mapeado. Pero dentro de esos gastos recurrentes debes incluir también aquellas deudas que ya te has comprometido a pagar. Y ahí tienes que analizar varios aspectos. Primero, ¿cuál es el banco al que le debes? Segundo, ¿cuál es la fecha tope de pago? Y tercero, ¿cuál es el valor total que tienes que cancelar? Para que así te evites la sorpresa de que llegue el día de pago y no tengas cómo pagar, o que pase aquello que me contaba el otro día un amigo y me decía: César, no pasa nada, mi fecha de pago es hasta el 15, pero puedo pagar el 16. No, sí pasa, porque resulta que por ese día que tú te atrasaste ya tienes que pagar interés, interés de mora, recargo, gastos de cobranzas e incluso hasta costos legales te van cobrando por ahí. Entonces, si tenías que pagar 100, terminas pagando 120, 130, y aunque parezca pequeño, esto termina complicando la economía personal y familiar a futuro. Por lo tanto, tener muy bien mapeado cuánto tengo que gastar en pago de deudas, cuándo debo pagar y a quién le debo pagar. César, pero muchas veces no tenemos mapeado eso. Entonces decimos: uy, no me alcanzó para pagar esta tarjeta y ya estoy sobreendeudado en la otra tarjeta, voy a hacer un préstamo para poder pagar mis tarjetas. ¿Eso es una locura? ¿Es recomendable coger un menor interés de un préstamo y meterlo en la tarjeta para que no te cobren el otro interés? ¿Cómo lo manejamos? Ese es otro error recurrente que se comete en el manejo de las tarjetas de crédito, y es el tratar de pagar una deuda con otra. Ese es un error, ¿por qué? Porque primero, que obviamente usted debería tener la capacidad de que si se endeudó, poderlo pagar con sus ingresos recurrentes. Ahora, hay circunstancias extraordinarias. En ese sentido, el momento en que usted toma otro crédito para pagar un crédito que ya tenía, automáticamente ya no tiene una deuda, sino dos deudas. Y ya no paga una sola tasa de interés, sino doble tasa de interés sobre los dos créditos que usted está teniendo. Así sea un crédito con una tasa pequeña, igual resulta complejo, complicado, más allá que las tasas de interés suelen ser elevadas en este tipo de créditos. Por lo tanto, es un gravísimo error pagar una deuda con otra. Ahora, oh sorpresa, he manejado muy bien mis tarjetas de crédito y tengo buenos movimientos en mi cuenta, y me llama a decirme: usted se ha hecho acreedora de una tarjeta de crédito que tiene tanto de cupo. ¿La acepto o no la acepto, César? No, ¿por qué? A veces nos pasa, Erika, que nos llaman: Erika, buenos días, te has ganado una tarjeta de crédito con $3,000. Y tú dices: oye, me están regalando $3,000. No, no, no. Te están dando la capacidad de endeudarte hasta $3,000, que tampoco es tan real. Porque si difieres, si te atrasas, si tienes costos de mantenimiento, renovación del plástico, ya no solo son $3,000 lo que estás gastando, sino mucho más. Por lo tanto, no acepte tarjetas o préstamos que usted no ha solicitado o que no necesita. Ahora, alguien me decía el otro día: sí, pero es que, abogado, siempre es bueno tener una tarjetita ahí para alguna emergencia. Sí, es correcto. Hay gente que, y la pandemia nos enseñó que la salud es tan importante y que a veces no tenemos, digamos, previsión en estos gastos. Tener una tarjeta es correcto, pero mientras que esta tarjeta esté liberado el cupo, pues no, porque si no tiene cupo tampoco te sirve de nada. Y hay gente que no sabe, por ejemplo, que cuando tú compras en el supermercado a diferido y la compra es de $100 y te dicen diferido o corriente, tú dices: es que si yo pido corriente me quitan 100 del cupo, pero si pido diferido son solo 33 porque son 3 meses. No, señor, en el momento que usted utilice el diferido automáticamente le quitan todo el cupo. Lo que sí es que usted va a tener que pagar en ese fin de mes solo la primera cuota. Pero eso es importante aclarar, porque a veces las personas no lo tienen del todo mapeado. Y eso es importantísimo. Uh-huh. Ahora, también hay gente que dice: bueno, cojo la tarjeta y la guardo en un cajón, cuando la necesite la utilizo, porque no me va a generar ningún costo.
¿Es tan real eso? Eso también es un grave error, porque usted tiene que tener claro que todo esto implica gastos de mantenimiento, renovación del plástico, y ya le ha pasado a personas conocidas que hacen lo mismo que tú me dices, guardo la tarjeta en el cajón, me olvido la tarjeta, pero resulta que ya luego los están llamando porque los quieren demandar porque no ha pagado, no sé, $200 de renovación de plástico y mantenimiento de la tarjeta. Entonces, evidentemente hay que tener cuidado con eso, y aun cuando usted tenga una tarjeta que no utiliza, revise de manera mensual el estado de cuenta para no tener luego sorpresas. Es mejor este tipo de temas abordarlos de inmediato que se presente el problema y no dejar, primero, pasar el tiempo y segundo, que los problemas se hagan mucho más grandes. Me encanta que puedas educar y que podamos educar a través de este checklist a todos los que usamos tarjeta de crédito, a todos estos consumidores. Ahora, una vez que nosotros hemos utilizado la tarjeta de crédito y que estamos endeudados, muchas veces se generan llamadas, vamos ya a la otra parte, estoy atrasada, no he podido pagar, no he tomado las consideraciones del caso, y empiezan a llamarme por teléfono. Háblanos un poco qué dice la ley, cómo se están regulando este tipo de llamadas, que muchas veces ya resultan molestosas en varias ocasiones y hasta amenazantes. Cuéntanos un poco cómo estamos regulados. Me encanta esa pregunta porque me permite contarte una buena noticia, y es que por fin las llamadas de cobranzas están reguladas en el Ecuador. Se acaba de reformar hace muy pocos meses la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, y de esta reforma muy poco se ha hablado, y qué importante es aprovechar espacios como este que nos permiten comentarlo e informar a la ciudadanía. El artículo 49 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor ahora establece reglas absolutamente claras e incluso sanciones para quienes no la cumplan. Vamos a ir analizando una a una estas reglas. Primero, solo te pueden llamar de lunes a viernes. Se acabó eso de que te llamaban fines de semana o feriados. No te pueden llamar ni sábados, ni domingos, ni feriados. Segundo, solo te pueden llamar una vez al día. Se acabó eso de que te llamaban 2, 3 y 4 veces a hostigarte en el día. Tres, solo pueden, y esto es muy importante, solo pueden llamar al deudor, codeudor o garante. No pueden llamar a personas distintas o extrañas a la deuda. Eso es súper importante, porque te llaman de tu amigo que te puso de referencia, que ni siquiera eres ni garante ni codeudor. Simplemente te ponga el nombre de una persona que no viva con usted, y te digo, Erika Poveda, y a veces ni le aviso a Erika Poveda que la puse, ¿no? Así y resulta es. Que luego Erika también, ya eso se acabó, solo pueden llamar al deudor, codeudor o garante. Por otro lado, qué importante es también mencionar que en esa llamada no te pueden amenazar, amedrentar ni hostigar. Otro tema también muy importante, solo te pueden llamar de números identificables, ya no de números desconocidos, de tal manera que tú sepas quién te está llamando. Entonces, esto es muy importante que la gente lo conozca, que solo te pueden llamar de lunes a viernes, no te pueden llamar fines de semana ni feriados, solo te pueden llamar una vez al día, además no te pueden hostigar, amenazar o amedrentar, solo pueden llamarte de números identificables, y lo que decíamos aquí, lo más importante, solo pueden llamar al que es el titular de la deuda como deudor, al codeudor o al garante, no a otras personas ajenas a la deuda. ¿Esto desde cuándo se está aplicando? Bueno, esto tiene ya va a tener 7-8 meses que se aprobó la ley, pero lamentablemente, como no es conocida, hay mucha gente que no la está aplicando. Incluso te cuento que tuvimos un caso en defensadeudores.es que tuvimos que defender a una persona, y cuando yo contacté a la empresa de cobranzas que estaba cometiendo este gravísimo error, me llamó un economista y me dice, abogado, es que yo no soy abogada, yo no sabía esta reforma, yo dirijo esta empresa de call center de cobranzas y más bien le agradezco que nos informe de esta novedad, ya no vamos a cometer este error. Porque claro, yo lo que le dije fue, economista, tenga cuidado, porque esto implica una sanción. ¿Y cuál es la sanción? Es una sanción de multa de hasta $4,500 a la empresa que cometa estas faltas a las reglas que hemos mencionado. Y en caso de reincidencia, el doble, $9,000 de multa. Por lo tanto, es importante que nosotros como ciudadanos que recibimos la llamada sepamos nuestro derecho y podamos comentárselo a quien nos está llamando, pero también qué importante que las empresas de cobranzas lo conozcan para que lo respeten. Súper importante este dato porque es de doble vía, no solamente el que está teniendo esta llamada, sino la empresa que lo está relacionando. Me encanta este tema, César, te quiero agradecer muchísimo por el tiempo que nos has dado en estos temas que realmente es necesario abordarlos para nosotros ser responsables en el tema, pero también para conocer nuestros derechos. Así que bueno, César, cuéntanos un poco dónde te pueden ubicar en caso de que alguno de las personas que nos están observando hoy, nos están mirando, quieran tener un acercamiento con ustedes. Bueno, agradezco la oportunidad y te comprometo a que sigamos conversando de estos interesantes temas, porque siempre desde defensadeudores.es tenemos información muy necesaria
útil para poder compartir. Y en ese sentido, si usted no pudo tomar nota de alguno de los consejos que hoy hemos comentado, nos puede seguir en nuestras redes sociales, donde siempre estamos compartiendo información muy útil, @defensadeudores.es. Además, tenemos nuestra página web www.defensadeudores.es. Si usted quiere llamarnos, lo puede hacer a la línea gratuita 1-800-DEUDAS. Repito, 1-800-DEUDAS. También tenemos el celular 0963-002-002. 0963-002-002. Y quiere usted escribirnos al WhatsApp, puede hacerlo también en nuestra página web defensadeudores.es. Hay un link directo que lo lleva a nuestro WhatsApp para que también pueda contactarnos. Y si quiere visitarnos, la casa de ustedes es en el edificio World Trade Center, aquí en la avenida Francisco Orellana, en la ciudad de Guayaquil, Torre A, oficina 805. Así que no hay excusa, hay muchas vías para contactarnos. Y dejar un mensaje final muy importante: toda deuda tiene una solución, y la solución definitiva a las deudas ha llegado al Ecuador, defensadeudores.es. Gracias por muchísimas gracias. Yo quiero entonces invitarlos a que revisemos nuestro checklist que hemos hecho con el abogado César Coronel. Bueno, nuestro checklist lo hemos abordado con el abogado César Coronel. Él es gerente general de defensadeudores.es. Y el checklist tiene que ver con el manejo prudente de las tarjetas de crédito o de créditos de consumo. Habíamos abordado los consejos. El primer consejo que hemos identificado es usar el crédito diferido para bienes o servicios durables, como un vehículo, mejora de una vivienda, estudios, etc. Otro punto importante es no diferir compras de productos de consumo inmediato, como compras del supermercado. Eso no lo haga. Tercero, hacer diferidos sin intereses y a pocas cuotas. Cuarto, puntualidad en el pago mensual, no se atrase. Otro punto importante es pagar todo y no solo el mínimo. No adquiera deudas o nuevas deudas para pagar otras deudas. No utilice avances en efectivo y, por favor, no acepte tarjetas de crédito que usted no ha solicitado o préstamos que usted no ha requerido. Bien, y este ha sido nuestro checklist de hoy. Quiero agradecerte muchísimo, César, por habernos acompañado. Gracias a ti. Muchas gracias y los invito a que continúen en nuestra programación y nos vemos en un próximo checklist.